Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy me mudé al mar. Hola, Peta. Hola, Pampi. Hola, Pato. ¿Cómo les va? Les quise acercar un poquito al mar, este mar que tengo acá de fondo de mi casa. Bueno, bastante lejos vivo yo del mar, pero bueno, estoy más cerca que ustedes. Les traje el mar porque capaz que les hace bien, ¿eh? Tantos días, tantos días, tantos días guardadines, todas las personas guardadas. Así que, hola María Rosa, vos que sos de acá también y que no estás ahora acá, ¿cómo te va? Bueno, acá les mostré. Les estoy mostrando. Bueno, en Pehuenco no hace frío, está bastante, está recontra húmedo, no hace frío, está nublado y el mar está calmo, ¿eh? Está calmo, lo ven. Quería cantar una canción en el mar. Así que les voy a cantar una canción acá, les voy a contar un poquito de qué va esto. Y les voy a cantar una canción acá al lado del agua, el agua que lo cura todo, el agua que nos protege, que nos da vida, que nos alivia el agua. Así que el mar que tanto, tanto nos acuna. La cosa es que el 30 de abril desapareció Facundo Astudillo Castro. Hola Euge, hola jefa. El 30 de abril desapareció Facundo, acá cerquita. Este mar está muy cerca de donde desapareció Facundo Astudillo Castro. No sabemos nada de él, no sabemos nada. Tenemos tremendas sospechas de lo que pasó, pero no sabemos nada. Su madre, Cristina Castro, está dando la batalla. ¿Qué se debe sentir, no? Que te desaparezcan un hijo o una hija. Acá tenemos tantas madres que saben de eso. Y esta madre, Cristina Castro, es enorme. Es impresionante escucharla hablar. Es impresionante el gesto que tiene. Es impresionante cómo lucha con ese dolor y esa fuerza. Pensando en todo esto esta semana, quiero cantarle una canción a Cristina Castro. La canción que voy a cantar hoy se llama El Colibrí. Es un anónimo cubano del siglo XIX. Creo que es del siglo XIX. Es una canción que me acompaña hace muchos años. A mí me encanta. Y es una canción que está hecha, está creada para la gente luchadora, sin lugar a dudas, es para la gente que no claudica nunca en su lucha, hasta el último momento de su vida. Bien, les voy a cantar El Colibrí entonces aquí, con esta escenografía de fondo y la mejor que podemos tener, que es el sonido del mar. Creció una flor a orillas de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, trayendo al agua la preciosa flor. Un colibrí que en su enramaje estaba, corrió a salvarla, solícito y veloz. Y cada vez que con el pico la tocaba, sumergíase en el agua con la flor. El colibrí la persiguió constante,
sin dejar de tocarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay en este mundo seres que la vida les cuesta un tesoro. Yo soy el colibrí, si tú lo quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres. Mi pasión es el torrente y tú la flor. Para Cristina Castro, para acompañarla en esta lucha, no estás sola, Cristina Castro, te estamos acompañando y estamos mirando lo que está sucediendo alrededor de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Querida gente, gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde desde Pehuencó en el próximo Momento Canción. Y les dejo un poquito más de mar, de este querido mar de la Puerta de la Patagonia.